de vuelta en Al Límite. Gracias por continuar en sintonía con este espacio. Señores, del 8 al 17 de marzo se estará realizando en la Feria Ganadera, la Feria Ganadera Nacional, en la versión número 34, la 34. Y es que, verdad, es mucho lo que se puede encontrar allí. Tengo por aquí un representante especial del Patronato Nacional de Ganaderos. Él es Alfredo Ríos, el tesorero. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenernos aquí para tratar de informar a la nación y a todo el público en general la gran fiesta del campo en la ciudad, que es la Feria Agropecuaria Nacional 2024, que será celebrada en la ciudad ganadera del 8 al 17 de marzo. Usted sabe que antes de entrar en materia de, en cuanto a la feria, recientemente el presidente Luis Abinader en su discurso estuvo hablando pues de los importantes aportes que ha estado haciendo en diferentes aspectos. Primero, pues toda esta subvención que ha tenido que hacer a los fertilizantes por el tema de pues los altos costos. Todo este aspecto, para ustedes, ¿en qué momento se encuentra la ganadería, la agricultura en República Dominicana? La agropecuaria en general en República Dominicana está en un momento de transición. Entendemos que lo que se está sembrando ahora, lo que se está haciendo con políticas claras y apoyo gubernamental, y obviamente el sector privado también en su desarrollo, están trazando un camino que en corto y mediano plazo va a dar un resultado extraordinario. Entendemos que el apoyo ha sido crucial del gobierno central. El presidente ha demostrado que su interés en el sector y nos sentimos privilegiados realmente de tener un apoyo en el cual demostraremos los avances y las nuevas tecnologías que hay en el campo para que la familia dominicana entienda de dónde viene la comida. Este país tiene el privilegio de tener un sector productivo importante que demostró durante la pandemia su capacidad productiva. Tiene una capacidad excesiva, diría yo, porque somos 10 millones de habitantes, pero también tenemos una rotación de unos habitantes rotativos que son el turismo, que son 10 millones más. Y alimentamos a Haití prácticamente. Entonces, tenemos una capacidad probada y para mí, una vez fui a Israel y me llevé esto de ellos, que dice que la verdadera libertad de un pueblo es su capacidad de producción de su alimento. Entonces, nosotros hemos demostrado que la República Dominicana, como productores, deberemos sentirnos orgullosos de que tenemos una capacidad probada y que está siendo apoyada por políticas claras que a la larga y a medio y corto plazo darán su buen resultado. Claro, y sobre todo los temas de la exportación y demás, que hay productos que, bueno, si no son dominicanos, muchos no lo consumen, que es el cacao, el tabaco, el mismo café, el mango, el aguacate, o sea, son productos que, la pitahaya, que está también muy de moda. La gente ama estos productos locales. En el aspecto, pues, de esta feria, ¿qué la gente puede encontrar? Porque, mire, le cuento que yo tengo esas vagas memorias de mi niñez donde siempre mi padre nos llevaba y era como el momento más feliz de ir a la feria, esperar año tras año todo lo que allí podíamos encontrar. Los mismos animales, las diferentes actividades, los productos. Nos íbamos cargados. Bueno, te digo, en este año venimos con muchas cosas interesantes. Realmente esto es una feria, aparte de ser una feria agropecuaria que está diseñada para un público que puede tener un tecnicismo un poquito más alto, pero realmente es una feria familiar. Sí. Nosotros tenemos muchas actividades que están orientadas a la familia, que la familia entera pueda pasar muy bueno, que se pueda informar, que pueda deleitar diferentes productos locales, que disfrute de un show de reining, de rodeo club, de caballos de paso fino. Hay competencias diversas de la Federación Canina, que hay 3 competencias internacionales con razas exóticas y demás. Wow. Tenemos competencias de paso higüeyano, del caballo nacional, paso higüeyano, paso fino, buena forma en leche, en carne. Tendremos un concurso de corte de carne nacional, en la cual hay productores que van a participar. Eso es el domingo 10. Tendremos un bingo benéfico.
También. Que ha sido organizado por el Comité de Damas del Patronato, que es una actividad que se inició en el año anterior, en la feria anterior, y tuvo un éxito rotundo en la cual le damos recaudaciones, se le da a una fundación oncológica de mujeres con cáncer. Wow, mira qué bien. Entonces, a propósito de que es en los días previos. Previos al Día de la Mujer. Estamos muy conscientes de eso, pero sobre todo tendremos muchas actividades interesantes como la parte apícola, el concurso de quesos y yogur. Ay, eso me interesa, auspiciado. Eso es un concurso auspiciado por Conaleche, por la Dirección General de Ganadería, por el Patronato Nacional de Ganaderos, donde tratamos de promover lo que es la producción local de quesos y de yogur, que es un rubro interesante de producción nacional, donde hay un montón de diferentes variedades y es un mundo aparte. También tendremos un concurso apícola donde se verá la mejor miel de República Dominicana, que es otro mundo. Eso depende mucho del tipo de flor que consume la abeja, el momento en el que lo hace. Un sinnúmero de factores que influyen en eso, que es importante resaltar de que aparte de que hay cosas buenas así, también hay mucha información que la gente se va a deleitar. Con el tema que estamos manejando este año, que es la sostenibilidad, sí. Tenemos algo innovador, es que en cada stand, en vez de darle un documento, un papel, habrá un código QR. Entonces, los muchachos que tienen son propensos a la tecnología, con su teléfono van a poder escanear ese código QR y van a poder leer la información al día. Tenemos una página web que es www.png.do, donde están todas las informaciones habidas y por haber sobre el patronato, la Feria Ganadera, pero sobre todo la Feria Agropecuaria Nacional. Y es muy importante que hayan tomado esta medida de sostenibilidad, porque mucha gente, pues lamentablemente, toma el papel y a veces ni lo lee, pero así se interesa más, porque de inmediatamente toma su celular y pone la cámara, pues ya le llega esta información que puede guardar y hacer la suya. Ustedes este año lo han dedicado a Francia. ¿Por qué? Eso es correcto. Todos los años se elige un país para invitado. En este caso fue Francia, que ha demostrado ser un país muy solidario con la República Dominicana a nivel agropecuario. Es de los países que más contribuyen a la República Dominicana con planes de desarrollo, investigación y demás. Ah. Pero aparte de eso también es un país muy activo económicamente hablando con República Dominicana y entiendo que van a demostrar en sus stands diferentes productos, diferentes tecnologías que ellos promueven y demás. Y hacemos eso todos los años para tratar de diversificar y tratar de tener un país amigo que pueda demostrar su capacidad productiva y que podamos aprender de ellos también. Y a pesar de la distancia, usted dice Francia coopera con República Dominicana y tú lo ves lejos, ay Dios mío, ¿cómo que Francia? Pero en realidad tienen una sección de ayuda internacional importante para nuestro país que ha demostrado ser un gran amigo, un aliado en el campo dominicano y por eso lo reconocemos. Aparte de eso, tenemos la dedicatoria a varios ganaderos ilustres de nuestro sector y a la alcaldesa de la ciudad de Santo Domingo, que ha sido indiscutiblemente un gran soporte para lo que es la ciudad ganadera, porque es parte de la ciudad. Queremos convertir la ciudad ganadera en un parque familiar para que la gente vaya y disfrute de lo que es el campo, pero en la ciudad. Entonces hay muchos muchachos y mucha gente en la familia que no sabe de dónde vienen los productos. Creen que el producto sale de la nevera y realmente hay que salir en la mañana a ordeñar la vaca, a sembrar la semilla de maíz para poder alimentar a un pueblo. Y es un trabajo arduo. Entonces parte de las visitas que hacen, toda la semana recibimos una cantidad de niños impresionante, donde se le hace un tour de toda la feria con informaciones y demás. ¿Qué estamos buscando con eso? Aparte de la información en general que se da, sino estamos buscando esas semillas, sembrar esas semillas en la cabeza de esos niños que tienen curiosidad para ver quién de esos muchachos se interesa en el campo y pueda desarrollar una carrera que eventualmente nos reemplace a nosotros cuando no estemos. Claro. Entonces hay que incentivar ese desarrollo para que haya involucramiento en el sector. ¿Cómo está eso a nivel de las universidades? O sea, ¿ha disminuido? Porque todo el mundo se ha ido con la tecnología y demás. Mira, es algo curioso. Nosotros estamos en un sector que requiere un sacrificio y un compromiso, pero sobre todo requiere una pasión. Entonces, eso es lo que tenemos que
que incentivar en la juventud actual, que está muy enfocada a la tecnología, como tú dices, está muy bombardeada con diferentes cosas que no tienen nada que ver con la producción, pero que tiene que ver hasta cierto punto un incentivo de nosotros mismos los productores para hacerlo más atractivo. O sea, no podemos ver de que la gente se entusiasme con algo que ya no entusiasma a nosotros. Nosotros tenemos que convertir lo que nos entusiasma a nosotros en una forma didáctica para demostrarle a ellos que hay cosas bonitas dentro de eso. Claro. Y que se interesen. Entonces, es un trabajar con los milenios es un tema que en el campo también hay que prestarle atención a ese nivel. Pero qué bueno que allí pues van a poder integrar a la juventud, a los mayores, a los... En mi caso, o sea, rememorar esos momentos donde mi papá me llevaba, quiero compartirlo también con mis hijos y que ustedes tengan allí diferentes formas creativas de llamar la atención de los pequeños, porque yo siempre recuerdo que había una chivita parida. Siempre hay diferentes. Mira, te doy algo interesante. En la parte de ovinos y caprinos, sí. hay una compañía que no recuerdo su nombre, pero sí conozco la dueña, que el año pasado me brindó un helado de leche de chivo y de cabra, digo yo, pensando como que no me sonaba bien. Pero la mejor leche. Oye, no me sonaba bien porque como que no estaba acostumbrado a eso. Y me dice, me insistió tanto, digo, bueno, vamos a probarlo. Y cuando lo probé, extraordinario. Entonces es un tema nada más de tú brincar ese paradigma, porque nadie piensa que te van a hacer un helado de leche de cabra o leche de chivo. Pero recientemente tengo una amiga que dio a luz gemelos que no, ella no estaba todavía lactando porque nacieron de 2 libras. Wow. Y lo que le dijo el médico fue dale leche de cabra. Bueno, la leche de cabra tiene muchas propiedades interesantes y sobre todo tiene una digestibilidad bastante buena. Exacto. Y por esa razón probablemente se la... Wow. Se la, bueno, necesita. Ojalá encontrar esos helados porque ahora se me hizo la boca agua. Ojalá lo tengan allá en venta. Definitivamente van a estar. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ya saben ustedes que esto se estará realizando del 8 al 17 de marzo, esta pues Feria Nacional de pues Agropecuaria en el país, que definitivamente ya es una tradición, 34 años realizándose, dedicada a Francia en este caso como país invitado, y también nuestra alcaldesa y otras importantes personalidades que han puesto su granito de arena en lo que es. Y sobre todo el respaldo que han recibido de los diferentes ministerios de Agricultura, de INESPRE, de todas las realmente autoridades. Realmente algo interesante, por ejemplo, con el INESPRE. INESPRE va todos los años y el año pasado pues montaron una feria interesante. Este año van con algo superior por lo que he oído de los organizadores. Okay. Y van a tener mercado desde las 10 de la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, todos los días por 10 días. Donde habrá productos amplios de la agropecuaria nacional a precios muy, muy populares, muy, muy importantes para la ciudadanía. Claro. Que busque ahorro en la canasta básica. Pero definitivamente también agricultura tiene dos stands, uno institucional y otro comercial de diferentes productos que ellos promueven, nacionales definitivamente. Y hay de todo, en la feria van a ver de todo. Todas las noches tendremos algún show, ya sea de artístico. Pero no de una primicia ahí. Sí, y también va a haber muchas competencias nocturnas, especialmente en la parte de los balones, los caballistas, donde ellos ponen unos shows extraordinarios. Están las amazónicas, que son unas muchachas que montan caballos y hacen una coreografía con los caballos. Wow. Está el lazo de la gente de Rodeo Club, están todo, o sea, es amplio, un mundo aparte. Wow. Y de verdad que los incentivo a todos para que vayan. Esto es una feria dedicada realmente a la familia dominicana y esperemos que todos la puedan disfrutar del 8 al 17 de marzo en las instalaciones de la ciudad ganadera, tu ciudad ganadera. Así es. Y es un sitio seguro, totalmente gratis, que es importante que la gente sepa que la entrada es gratis. Vayan y disfruten lo que nosotros como productores tenemos que ofrecer al público en general. Claro que sí. Gracias, Alfredo, por venir a contarnos de estas buenas nuevas que tiene esta feria y que ahí estará, pues como ya dijimos, del 8 al 17 de marzo en nuestra ciudad ganadera. Nos acompañó el tesorero del Patronato Nacional de Ganaderos. Un placer.
conversar con usted. Y bueno, nosotros con él despedimos esta entrega de Al Límite. Recordarle que puede acceder a nuestras redes sociales, Al Límite con RB, nuestra página de Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube, Al Límite con Rafaelina Bisonay, puede ver todo nuestro contenido. Gracias a los que nos sintonizan en República Dominicana por RTVD Canal 4 y los de la diáspora, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico por TV Quisqueya. Soy Rafaelina Bisonay, que Dios les bendiga, será hasta la próxima. Bye.